Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, que es Candibú. Candibú nos ha acompañado mucho y estamos muy contentos de poder trabajar juntos y así poder hacer un video bien especial para ustedes en Alma del Bosque, porque Candy me hizo una pregunta que me parece muy interesante. Es que ella quiere aprender de las orquídeas, saber de orquídeas y hacerlas unas preguntas bien especiales para que todos ustedes se empapen de qué es lo más importante en el mundo de las orquídeas, en el cultivo de las orquídeas, que ustedes deben tener en cuenta. Bienvenida, Candy, qué rico que estés con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar de nuevo por aquí. Y como él dice, yo tengo muchas preguntas. Yo soy más bien preguntona porque me gusta aprender de las plantas y sobre todo en esta ocasión de las orquídeas, que es la especialidad de Daniel Piedrahíta. Así que vine cargada con las preguntitas que más me hacen mis suscriptores y espero que a ustedes también le resuelvan dudas como él me las va a resolver a mí. Esa es la idea. Entonces, Candy, preguntas fáciles, no me vas a corchar. Pero no, mentiras. Oílo, Contá mentiras. ¿Qué quieres? ¿Qué dudas tienes? ¿Y qué puede ser interesante que le contemos a todas las personas que están mirando nuestro canal? bueno, la primera que se me viene a la mente es, ¿qué es lo que debo tener en cuenta a la hora de tener orquídeas? Bueno, ese me parece que es clave, porque uno tiene que tener unas condiciones ambientales ideales para que la orquídea se desarrolle bien. Hay tres factores importantes, que es temperatura, luz y humedad. ¿Listo? Entonces, te las voy a resolver rápido, Candy. Sí. Temperatura depende del hábitat donde vas a vivir, pero tienes que tener claro cuáles son las temperaturas mínimas y máximas de donde tú vives, para que cuando tengamos unas plantas en tu casa, sepas que están en esas temperaturas. Por decir algo, unas mínimas en la noche de 12 grados y unas máximas de 28 grados. Entonces, esas temperaturas son fundamentales para cada especie. La luz, siempre las orquídeas son del bosque. Entonces, como son del bosque, deben tener una sombra, porque las plantas crecen dentro del bosque. Entonces tiene que tener una sombra muy parecida a la de los bosques. Yo tengo zaranes o sombras en los invernaderos del 60%, que es la sombra que genera un árbol por debajo. Esa es como la sombra ideal. El 60% sombra, 40% Y luz. 40% luz. ¿Listo? Okay. Y de humedad es que estas plantas, la gran mayoría son colombianas o son tropicales, que es donde más orquídeas hay en el mundo. Entonces son de bosques húmedos tropicales. O sea, que deben tener humedad, y las cuales yo remojo estas plantas, o hacemos que se remojen 2 a 3 veces a la semana. Ah, 2 a 3 veces. ¿Y Sí. usted las encharca o Sí. simplemente las riega como para que queden húmedas? Tengo que encharcar bastante, echarle bastante agua. Ese es uno de los errores más grandes que hacen las personas que tienen orquídeas, es que echan muy poquita agua. No, el sustrato que tienen estas plantas es un sustrato muy poroso, porque estas plantas, donde viven en la naturaleza, son epífitas, o sea, están pegadas de las ramas de los árboles, entonces sosteniéndose. El árbol les sirve de soporte, de sostén, no son parásitas, no le chupan nada al árbol. Entonces, ellas están soportándose de las ramas, y cuando llueve pasa el agua por todas las raíces. Entonces, por eso, igual a las plantas, al hábitat natural, tengo que echarle agua bastante para que todas las raíces se mojen, y no solamente en la parte de arriba. La siguiente pregunta que me parece importante es, yo, por ejemplo, vivo en la costa o vivo en un clima templado o vivo en un clima con estaciones, yo podría tener cualquier orquídea, ¿y dónde las podría ubicar? Bueno, Can, muy buena pregunta. Entonces, cualquier orquídea, no.
No puedes tener cualquier orquídea porque hay plantas, depende de donde tú vivas, vas a tener plantas, si estás en Bogotá, si estás en zonas alturas superiores a los 2.000 metros, hay un tipo de plantas que se desarrollan ahí, hay plantas que se desarrollan súper bien en tierra caliente o por debajo a orilla del mar, o hay otras que se desarrollan muy bien en zona cafetera o en alturas entre los 1.000 y los 2.000 metros. Entonces, no puedes tener cualquier planta. Entonces, hay que estudiar y me parece importante que sepan cuáles son las plantas para cada lugar. Eso es muy importante. Eso. Ahora, ¿en dónde las puedes tener? Las puedes tener en un invernadero, como los tengo aquí, porque tenemos mucha cantidad, pero lo ideal es que las puedes tener en tu casa, las puedes tener en los balcones, las puedes tener en las ventanas, las puedes tener en las terrazas. Ahora, ¿qué condiciones debo tener, qué debe tener esa ventana, ese balcón, esa terraza para tener tus plantas? Ojalá que las plantas nunca reciban el sol de poniente. Si yo tengo un balcón o una terraza o una ventana que les pega el poniente, ojalá que no. Pero si no hay más de otra porque no tienes más ventanas, lo que puedes hacer es poner una planta sombra, una planta protectora de las orquídeas. Después pones una palma. Después pones una palma y debajo o detrás le pones, ya pones la orquídea, porque la palma le sirve de filtro para que no pegue la luz de todo. Muy buena idea esa de ¿Cierto? la Entonces, forma, o sí. una cheflera, alguna planta sombra. Eso es lo primero que podemos hacer. Ideal, la luz de naciente. La luz de naciente es la mejor luz que pueda haber para las orquídeas. En el bosque, en la naturaleza, se ve más en las laderas donde da luz de naciente, no de poniente. ¿Listo? Entonces, en los bosques hay más orquídeas donde está el naciente. No es para que vayan a sacarla, sino para que sepan que eso sucede. ¿Listo? Y entonces, ideal. En las ahora, donde si aquí nace el naciente y aquí nace muere el poniente, yo pues hay ventanas de pronto que no la dan ni naciente ni poniente, ideales porque van a tener buena luz, pero nunca va a haber sol directo. Esas son las ideas. Sí, ¿Listo? yo me pego mucho en mi poca experiencia como de dónde es esa planta. Sí. Y dependiendo de dónde es, así es que me voy como guiando cuando no tengo una guía y que voy a empezar a tenerlas, pues es, ok, esa planta se da en tierra, esa planta se da en el árbol y es de clima más bien calientico. Por eso me parece importante lo que tú mencionas también de la responsabilidad. Total, total. Es que a mí me encanta lo que estamos haciendo, Candy, porque te quieres enterar, quieres aprender de plantas que tú tienes en tu casa. Y eso es fundamental porque vas a verlas progresar. Es muy triste saber que muchas personas tienen orquídeas porque las regalaron y no les ha florecido desde que las regalaron. No les volvió a florecer hace 3 o 4 o 5 años. O se le murió o no sabe qué hay que repotear. Entonces, cuando es muy satisfactorio, cuando uno le muestra a las personas el conocimiento de las orquídeas y ellas empiezan a trabajar con ese conocimiento, se dan cuenta de que por fin les floreció, por fin están bonitas, por fin les duran las flores. Entonces, me parece que esto que estamos haciendo es súper ganado. Me parece delicioso esas preguntas que me estás haciendo. Algo que me causa mucha curiosidad también es cuáles son las orquídeas más fáciles de cuidar, porque yo me imagino que no todas tienen los mismos cuidados y algunas son más complejas que otras. Entonces, como para empezar, ¿cuáles me podrían servir a mí? Bueno, mira, muy buena la pregunta porque ahorita estamos hablando de diferentes alturas. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que a mí me regalen una palma de coco y yo la esté sembrando aquí en la ceja Antioquia a 2.000 metros? Puede que nazca, que crezca, que se desarrolle, pero nunca va a haber un coco aquí, ¿cierto? O que yo me lleve, o que yo vaya a sembrar aquí frailejones, o que yo me lleve los frailejones, por decir algo, para Cartagena o para la costa, nunca se van a dar.
Entonces, esa es la de las preguntas más importantes, es ¿cuál planta es ideal para donde tú vives? Entonces, aquí tenemos una colección de unas plantas Bellísimas todas, por que cierto. la verdad están sensacionales. Entonces, les quiero contar cuáles son las plantas ideales para clima frío. Entonces, aquí tenemos unas que son masdevallias. Estas masdevallias florecen casi todo el año. Son de tierra fría porque no tienen pseudobulbos, no tienen órganos de reserva de agua. Entonces, por eso se sabe, porque no tienen órganos de reserva de agua, porque como le llueve todo el día o está en bosques de niebla, no necesita guardar agua. Aquí tenemos las miniaturas, que son un espectáculo. ¿A qué belleza de miniatura? Donde estas plantas tampoco tienen pseudobulbo, están en los bosques de niebla. Esto es un lepantis, y lepantis hay como 800 especies de lepantis muy parecidos a estas. Esto es Eso una está belleza. Esto increíble. es una belleza. Aquí tenemos un pleurotalis, que tampoco tiene pseudobulbo. Este es Oh. un pleurotalis intonsa, sensacional, donde también hay como 600 especies de pleurotalis en Colombia. Colombia es de los países más ricos en pleurotalis que hay. Entonces, estas tres plantas son ideales para tierra fría. Ahora, para tierra fría también podemos tener las cunas de Venus, que le dicen chapaticos, que le dicen el tulipán africano, tulipán, en la orquídea tulipán. Esto es muy común. Las hay amarillas, las hay blancas, las hay rosadas, las hay amarillas con rojo. Hay de muchas especies, hay 11 especies de estas cunas de Venus. Para tierra fría tenemos las maxilarias. Aquí tenemos esta maxilaria anaranjada. Son de las especies que también tiene mucho Colombia, alrededor de 600 especies. Entonces, son plantas de muy fácil manejo, que vas a ver las florecidas todos los años y son de muy fácil manejo. Ahora vámonos, te voy a contar, ahora vámonos para plantas de tierra media. O sea, por decir algo, en Medellín, estamos hablando de tierra media desde los 1200 a los 1800 metros. Entonces, Con tan climas de unos 25 con grados, más o climas menos. mínimas, sí, de 18, de 15, 18 a 24, 25 grados. También se dan las cunas de Venus. También ya podemos tener cafeñas, como esta cafeña que tengo aquí. Miren esa flor tan Vea qué impresionante. belleza de cafeña tan espectacular. Donde podemos tener también epidendrum. Vea este epidendrum también, es sensacional, espectacular. Aquí podemos tener estas bóvedas, esta bóveda celestis, que es una belleza. No sé si la están enfocando bien, pero esa planta es absolutamente espectacular. Aquí puede chicanear un poquito. No, se me va la mano. Sí. Esta planta es de las plantas mejor premiadas que hay en bóvedas celestis en el mundo. Es una belleza. Hoy está perfectamente florecido. Y qué rico que estemos haciendo este video, Candy, para que de verdad puedan admirar y ver esa belleza de planta. Y vámonos para las plantas de clima caliente, o sea, a orilla del mar, por ahí hasta los 500, 600 metros, que son los climas ideales para las bandas. Esto es un espectáculo, vea qué colorido tan lindo, es una belleza. Los dendrobium, que aquí es, veamos este dendrobium, que también duran mucho. Las bandas, los dendrobium son plantas que duran de 3 a 4 meses florecidas. Esto nos va muy bien. Los zapaticos, vea qué belleza el zapatico este. El zapato de Es clima de caliente. un clima muy caliente. Y aquí tengo este zapato, que es un vinicolor, muy lindo. Y aquí tengo este zapato multiflora, que es otro espectáculo. Miren qué belleza de planta. Esto es una sensación de planta. También muy linda está está de mostrar y de verdad que vale la pena. Entonces, es muy importante que sepan que no todas las plantas se dan en todas partes. Cuando compremos una planta, normalmente las plantas están marcadas, tienen una marca para y dice el nombre de la planta,
Y ese nombre lo buscas en internet y ella te va a dar el hábitat, el lugar de donde es, etcétera, para que puedan ustedes cultivarla perfectamente bien. Ahora, si le regalaron una planta que es de tierra caliente, hay muchas personas que y ustedes viven en clima frío. Y viven en clima frío, ¿qué hacen? Dos caminos. O hacen un invernadero para aumentar la temperatura en ese lugar, o la regalan a alguien que tenga finca en una parte más caliente. Porque si no, no les va a dar. No les va a producir, y no es culpa de la orquídea, sino que es culpa de que no tienes el clima ideal. Sí, y es bueno saber cuándo dejar ir las plantas. Total. Porque uno tal vez por... Es que mírala tan linda, cómo está hermosa, cómo la voy a regalar. Pues si no la regala, ya sabes. Sí, grave. ¿Qué le puede pasar? Sí. Grave. Entonces, hay que estudiar. Por eso me encanta lo que estamos haciendo. En una ocasión me parece que te escuché decir que las plantas de clima caliente tienen este, ¿cómo se llama el tallo? Este es el rizoma o el pseudobulbo muy grande. Muy grande para almacenar sí, el agua. Sí. Por eso. Lo que pasa es que las orquídeas son perfectas. La naturaleza es sabia. Entre más grande los pseudobulbos, mira, vamos a ver esta capilla. Mire qué belleza de planta. Mira este espectáculo. Entre más grande sean los pseudobulbos, es porque viene en un lugar, en su hábitat natural, viene en un lugar donde hay una sequía muy amplia, muy grande, muy larga. Y entonces la planta tiene mucha reserva de agua para esos periodos de sequía. ¿Listo? Entre más grande sea esto, vienen de zonas más cálidas, de más sequía. ¿Listo? Para poder pasar ahí la sequía. Para poder pasar la sequía. Eso. ¿Listo? Entonces, y lo otro, lo que les dije ahorita, no tienen pseudobulbos, es porque no tienen sequía nunca. Porque entonces, están en bosques de nieve. Sí, entonces esta se riega más y esta se riega en menor sí, cantidad. Sí, la idea es esa. Dora, que nos acompaña en que el es vivero, la que está grabando. Que es la que nos está grabando, que aquí, si es en mucho temblor, es por eso, no mucho. No. ella tiene ese feeling, ese pensamiento, esa forma de pensar o de sentir, de que son plantas que este bloque está muy lleno de agua, dejémoslo secar un poquito, este necesita más seguido, esta la remojo todos los días por la mañana. Ese es el conocimiento que se tiene que ir adquiriendo a medida que vamos cultivando las orquídeas. Tú sabes que a mí me gustan mucho las suculentas, y de hecho hago eso con mis suculentas, que ya tengo como unas 300, y yo ya sé cuáles debo regar más. O debo dejarles incluso que las tengo en platicos, que sí, les dejo agua de reserva en el platico, otras las riego solamente una vez a la semana, y así va aprendiendo uno. Uno cree que va a ser difícil, pero a medida que va caminando con ellas, va sabiendo. Y hay una cosa que a mí me bien bacana, mira que quiero mostrar. Mire este patio, uno dice que está feliz porque mire cómo floreció bien, pero miren las hojas, absolutamente brillantes. Cuando una planta está feliz, es porque sus hojas lo demuestran con el brillo de sus hojas. Ese es como el sentimiento o lo que ella refleja cuando una planta está feliz. No, y mira que están paraditas, perfecto, se sienten gorditas. Total. Entonces, ese es el lenguaje de las plantas. Ese es el lenguaje que tenemos que saber leer. O sea, si yo tengo un pseudobulbo como este que les mostré en las capillas y está turgente, quiere decir que está lleno de agua. Pero si está totalmente arrugado, quiere decir que usted le está echando tan poquita agua que se está chupando en las reservas de agua y la planta va a tener una flor de mala calidad, no va a durar casi la flor, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el lenguaje que la planta nos va a enseñar. Otra pregunta súper estelar, me parece, que sería, ¿qué sustrato, qué tierra, dónde la siembro, qué les beneficia más? Me parece muy buena pregunta. Venga, vámonos, nos vamos a desplazar sí, para que hagamos y les muestro todo esto. Aquí quiero que aparezca, Candy, yo les tenía aquí una sorpresa, esta planta. Esta planta es una Miltoniopsis vexillaria, Alto de San Miguel. Apenas está abriendo las flores.
tiene más de 10 varas, Uf. Es un espectáculo de planta, es de tierra fría, quiero que sepas que va de tierra fría, para que los que estén viendo este video y tengan nilotomiopsis sepan que es de tierra fría y es una planta que yo creo que le falta 15 días para que esté de una manera impecable mostrando todo su poderío. No, y por vara tiene de 8 a 10 flores. De 8 a 10 flores. Aquí tenemos, cada vara tiene de 8 a 10 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flores. No solamente 10 flores, sino mira otro concepto de calidad. Mira el ancho de estos, de estas hojas. Esto es impresionantemente grande. No, aquí, y el tamaño de la flor. El tamaño de la flor. Esta planta es una planta muy premiada. Es sensacional. Las orquídeas no se pueden sembrar en tierra, tienen que sembrarse en sustratos que sean muy porosos, muy permeables. Entonces, para las plantas de clima frío, normalmente usamos sustratos pequeños de cáscara de pino. Esto es cáscara de pino y esto es piedra caliza, de granometrías chiquitas. ¿Por qué caliza? Porque aporta calcio a las plantas. Para las plantas de clima medio, es un sustrato de pino un poquito más grande que el anterior, con piedra caliza también más grande que el anterior. ¿Listo? Sí. Y para las plantas de clima caliente, un sustrato de pino de, estamos hablando de 2 centímetros de partícula, con piedra caliza también del mismo tamaño de granometría. Uh-huh. Entonces, ese es el medio de siembra que debemos usar. No me gusta que usemos icofor, no me gusta que usemos carbón. Estos son los dos mejores sustratos que hay en orquídeas, los más económicos y los más duraderos, ¿correcto? Okay. Este es el sustrato ideal. ¿Listo? ¿Por qué es ideal esto? ¿Por qué no puede tener tierra? Porque la planta tiene que cuando se remoje, se tiene que salir el agua rápidamente para que no se nos muera la planta. Ahora vámonos, te voy a mostrar los tipos de matera. Entonces, hay materas de todos los tamaños. Sí. De todos los tamaños. Pero ¿cuáles son las características de una matera? Es que sea muy, muy llena de huecos. Para que drene para bien. Para que drene bien. Uh-huh. Y que tenga huecos laterales. ¿Listo? Esa es la matera ideal. Normalmente negra. Y cuando estamos sembrando la planta, nunca tapar el sustrato hasta la punta, hasta el borde, porque la planta al crecer se va a ir saliendo la materia. Oh. Hay que sembrarla un pedacito más hacia abajo para que ella pueda crecer y en el tiempo quede plana. ¿Listo? Entonces, estas son las características importantes que tienes para cuando vas a sembrar una planta. Ahora, si quieres aprender más, si quieres saber más, como Candy lo está haciendo, te invito a que te suscribas al canal, que nos hagas, que te metas a los cursos de cultivo, cursos básicos de cultivo. Uh-huh. Te quiero enseñar a que los aprendas a manejar, a que los hagas de manera fácil, lógica, tranquila, tus plantas se beneficien, se vean unas bellas floraciones, te goces esas floraciones y así que quedes feliz en tu casa cuidando tus orquídeas. Claro, y es que una de las siguientes preguntas era sobre las plagas, pero yo he visto que tienes un curso súper bueno sobre eso, de plagas que atacan a las orquídeas y que ahondas más como en el tema, explicas cómo tratarlas. Eso es así, eso es, nuestra idea es enseñar, eso es lo que queremos, entregar todo el conocimiento. Mi verdadera pasión es saber que a ti te está yendo bien. Uh-huh. Entonces, hacemos de todo, curso de inducción a las orquídeas, curso de siembra en las orquídeas, porque las personas no saben sembrar hasta qué profundidad se siembra una planta, de qué tamaño debe ser la matera, qué tan grande debe ser la matera, hasta todo, absolutamente todo. Y después también tenemos un curso de plagas, enfermedades y fertilización. Cómo se abonan las orquídeas, qué abono se les echa, cómo echar un abono para que induzca la floración. Todo lo necesario que tú debes saber para que tus plantas se desarrollen súper bien. Y sobre todo lo que todos queremos, miren, que nos florezcan así de espectaculares. Esa es la muestra, esa es la idea. Yo pienso que
Hoy estamos muy contentos al poder mostrar esta bella floración y que se den cuenta que lo que hace Alma del Bosque, estos son los resultados. Uh-huh. Esto es lo que ustedes pueden esperar y esto es lo que ustedes deben buscar y trabajar para que así suceda. Daniel, yo siento que aprendí mucho hoy, y eso que solo nos diste ahí como unos tentempiés, por decirlo así, para ver como el preámbulo, para ver todo lo que debemos saber de orquídeas, pero yo creo que con este video nos vamos a animar a tener más orquídeas. ¿A ustedes qué dicen? ¿Se animan conmigo? Porque yo también quiero tener más. Y aquí muy agradecida con Daniel por todo el conocimiento que nos brinda. No, la verdad es que son unos pequeños tips los que hacen que el cultivo se vuelva fácil. Cuando me dicen que el cultivo de orquídea es muy difícil, es puro desconocimiento. Cuando se saben los tips, todo funciona muy bien. Uh-huh. Y no, Candy, qué rico que nos hayas venido, que hayas querido aprender un poquito de orquídeas. Tenemos que seguir muy conectados. Te claro. Espero en la exposición de orquídeas. Allí voy a estar, para que ustedes también vayan y vean de primera mano, así, cara a cara, como estoy viendo yo estas bellezas, porque vale muchísimo la pena. Siempre que vengo aquí donde Daniel, me voy como más livianita, porque es que uno ve estas cosas y no le dan ganas de ir. Esto genera muy buena energía. Sí. Entonces, ¿no? Muchas gracias por habernos visto este video. Quiero que le den like al video, un me gusta. Espero que lo compartan, que le cuente a sus amigos, que cuente, que muestren esta historia, que se entusiasmen y que nos volvamos unos fans por las orquídeas en el mundo, que es nuestra razón de ser. Hasta luego. Chao. Chao.